Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vamos a hablar de economía, finanzas, continuamos con estos temas. Belén Remes, nuestra asesora financiera y de seguros, lista con nosotros. Adelante, Belén, muy buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes. Pues hola para todos. Fíjate Jorge que ya inició la temporada de reportes financieros de las empresas de este segundo trimestre del año. Ya se nos fue la mitad del año prácticamente. Y bueno, pues hay tres factores que vamos a tener que tomar en cuenta cuando veamos estos reportes. Y uno que ya va a empezar a dar sus frutos o ya va a empezar a manifestarse en estos reportes, es el superpeso, obviamente, ¿no? Y a pesar de que hay quienes piensan que el peso está sobrevalorado, pues vamos a ver cómo afectó esto en los ingresos de las compañías, que al final pues todo nos repercute a nosotros porque somos consumidores de estas compañías, ¿no? Y entonces vamos a ver que esta apreciación de más del 12% que lleva el peso frente al dólar va a afectar más a aquellas empresas que son exportadoras, ¿no? ¿Qué empresas vamos a ver afectadas? Muy probablemente, pues las mineras, las automotrices, las petroquímicas y también las inmobiliarias que tasan sus inmuebles en dólares, ¿no? Entonces van a haber un menor ingreso por la caída del dólar ante el peso. Ahora, en contraparte, pues vamos a ver que todas las empresas de consumo, como por ejemplo los supermercados y todos los que se dedican a alimentos y bebidas, pues ellos van a tener mayores ganancias porque importan muchos de los productos que nos venden y los van a estar pagando pues a menos pesos. Y obviamente sus precios se han mantenido, no nos han disminuido el precio porque el dólar haya bajado. También pues vamos a ver por ahí el tema de la inflación, ¿no? La inflación ha bajado y entonces eso también puede que ya se empiece a reflejar en estos reportes. Y bueno, en general existe un entorno optimista porque ya también se va a empezar a ver la recuperación de aquellas empresas que perdieron muchísimo cuando la pandemia y ya todo esto se ha venido recuperando y bueno, creo que el ambiente o el panorama, al menos en cuanto a los reportes, es optimista, ¿no? Es positivo, sí, Belén. Fíjate que en esta cuestión de la paridad de peso dólar, ayer precisamente en el enlace de Laura Morales que traía la entrevista con el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales aquí en el puerto de Veracruz, con Marcos Sansores, hablábamos de esto y hablaba pues, directamente de los beneficios y los perjuicios que ha traído tanto para exportadores como importadores. Pero hay un punto aquí muy importante que lo trajimos a colación ayer, que es la dinámica económica. Él mismo decía, aunque los importadores puedan tener un acceso a los productos a menor precio porque el dólar está más bajo, pero no pueden hacerse de tanto inventario porque si no, pues se van a quedar con todos los productos. Si no hay una dinámica económica, no hay dinero para comprar esos productos y de nada sirve que el peso esté muy fuerte y que el dólar esté más bajo con las importaciones. ¿Por qué? Porque esos productos pues prácticamente se van a quedar en inventarios, no van a tener rotación. ¿Por qué? Porque la gente no va a tener dinero para comprarlos. Y eso tiene que ver con la dinámica económica que se dé en el país para que haya un mayor poder adquisitivo y sobre todo exista dinero en la bolsa de la gente para comprar los productos. Exacto, ahí hay un, pues por un lado, el Banco de México sube las tasas para bajar la inflación, o sea, y generar menos demanda, ¿no? Y por otro lado, pues obviamente todas estas empresas están queriendo hacerse de inventario a menor precio, pero no pueden porque los consumidores no consumimos y entonces el ciclo se ve ahí mermado con toda esta cuestión económica, macroeconómica, ¿no? Sí, ese es el, y todo se reduce, creo, Belén, ustedes son los expertos, a la pura ley de oferta y demanda, Exacto. ¿no? Tanto en dólar, paridad, precio dólar, como en el comercio exterior, ¿no? Tanto exportaciones, importaciones, se va todo a ley de oferta y demanda con relación a la paridad, precio dólar. Sí, muchas veces no, la demanda depende mucho de la liquidez y al no haber liquidez en el mercado, pues obviamente los consumidores, como te digo, por más que quieran o haya la demanda o necesiten, existe la demanda, pero no tiene la liquidez para hacerse del inventario o, bueno, para consumir los inventarios de los minoristas, sobre todo, ¿no? Sí, efectivamente, Belén. Y bueno, hablando precisamente de ley de oferta y demanda, pues otro punto importantísimo es
en la canasta básica, porque todo tiene que ver y el mundo está interconectado. Y esto que sucedió con el conflicto Rusia-Ucrania, pues también ha golpeado directamente y nos va a golpear directamente en la bolsa de cada uno de nosotros. Exactamente. Fue una, pues, muy mala noticia, la verdad, que Rusia haya decidido terminar el acuerdo sobre los cereales del Mar Negro, y esto, pues, inmediatamente en Chicago los futuros del trigo subieron un 8%, y por ahí también al maíz lo afectó. Definitivamente son granos que en nuestro país al menos consumimos muchísimo. No nos va a afectar en una manera, en una proporción directa, pero obviamente nos va a pegar porque esto va a hacer que el precio de los granos se incremente y sobre todo se presta mucho a la especulación, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues todos estos datos son muy importantes tenerlos en cuenta porque nos atañen directamente en nuestra economía doméstica, es decir, a cada uno de nosotros en nuestras casas. Esto tiene que ver. Así es que importantísimos estos datos, Belén. Como siempre, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden localizar? Gracias a ti, Jorge. Pues en mis redes sociales como Belén Remes, en Facebook, Instagram y LinkedIn, ahí los espero. Muy bien, muchísimas gracias a Belén Remes, nuestra asesora financiera y de seguros, nuestra sección de economía y finanzas. Nos vamos, nos despedimos solo por hoy. Mañana vamos a estar con más Conexión B, análisis, entrevista aquí en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.